una respuesta positiva. Los muchachos están comprometidos con esta desinfección, ¿no? Y están con las ganas también de cubrir el centro poblado de Sausal. Definitivamente, Sergio, como ya ha referido, momentos difíciles en la que estamos atravesando, prácticamente ya las cifras se desbordan y esto de una otra manera pues podría ampliarse. Así como se están dando las cosas, es de mucha preocupación, Sergio. Claro, nosotros todavía creo yo, también como estudiante del área de ciencias médicas, que estamos todavía en la provincia de Ascope con una suerte de no tener la cantidad abrumador de casos. Todavía tenemos, para nosotros es una cantidad mínima. 19 casos, vamos a ver. 19 casos exactamente, a comparación de otras provincias, otros departamentos, ¿no? Queremos mantener nuestro distrito limpio, desinfectado, cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestros pobladores, y no siga aumentando los casos aquí en el distrito, ¿no? Mantener a la población, más que todo, ¿no? El mensaje es que no seamos irresponsables, que nos mantengamos en casa, cerremos nuestras puertas, nuestras ventanas, que cada vez que nosotros vamos a pasar, siempre vamos a recorrer con una música que a todos los peruanos nos está caracterizando en estos momentos. Cada vez que escuchamos el sonido o las canciones de nuestro Perú, automáticamente tenemos que cerrar puertas. Invitar también a la población a que nos apoye, ¿no? Sea la mínima cosita, para nosotros nos va a ser un enorme apoyo. Muy bien. ¿Algo más, Sergio, que quisieras agregar? Sí, más que todo, había una pequeña inquietud de los jóvenes, ¿no? Una pequeña molestia, le podría decir. Porque lamentablemente hay señores, de que yo desconozco la verdad, que por redes sociales está circulando un montón de información, el cual a nosotros nos indigna bastante, porque si nosotros realizamos un trabajo organizado con el apoyo o con el pequeño apoyo que nos está dando la municipalidad, y que estamos muy agradecidos de antemano, creo que esa persona que está, o las personas que están tomando este proyecto, a nosotros nos indigna bastante, porque están tomando de una manera como si esto hubiera nacido netamente de la municipalidad. Que quede claro, para que la teleaudiencia y la población del distrito de Chicama conozca que aquí esta actividad lo realizan pues este grupo de jóvenes que en coordinación con tu persona han tenido a bien desplegar pues, ¿no?, esta campaña de desinfección aquí pues en el centro poblado de Chicama. Claro, yo les comenté a los jóvenes de ver que el proyecto, no dudaron en darme una respuesta positiva, con la estoy muy agradecidos, también están exponiendo su vida. Pero sé que el Señor no nos va a abandonar y nos va a proteger siempre para seguir nosotros dando lo mejor, ¿no? Y que no negamos que la municipalidad no nos apoya. Sí nos apoya en un porcentaje mínimo, pero nos está apoyando. Es un trabajo organizado con toda la población, autoridades, población en general, muchachos y los jóvenes. Muy bien, fueron las palabras del joven Sergio Zafra. Ya en estos momentos se va a dar inicio pues a la fumigación y desinfección aquí en el sector Laguna. ¿Algo más, Jonathan, que quisieras tú de repente formular alguna pregunta? Muy bien, Jorge, entonces el día de hoy, ¿no?, se va a comenzar a fumigar el sector Laguna. Y Sergio, algo que queremos rescatar es que cómo has podido tú, más que nada, la iniciativa que tienes el día de hoy con estos jóvenes, cómo es que te has podido pues dar, ¿no?, para...